Actualmente se están llevando un proceso de consultas de asambleas con todos los trabajadores a nivel nacional en la que se les da a conocer todos los aspectos positivos que tiene el convenio 190 relativo a la protección y a la defensa de los derechos y no maltrato hacia el trabajador, indicó el sindicalista Miguel Ruiz. Informando, ¿verdad?, de todos los aspectos positivos que tiene el convenio relativo a la protección y a la defensa de los derechos, ¿verdad?, y los no maltratos en cuanto se puedan producir en sectores laborales de la empresa privada o de las instituciones de servicio o de gobierno, de tal manera que hay un proceso amplio, porque creen que el convenio es solo para mujeres, y el convenio no es solo para mujeres, el convenio protege los derechos de todos los trabajadores, hombres y mujeres, que son maltratados en sus puestos de trabajo. Ahí acabamos de ver un ejemplo concreto de maltrato físico. Ahí están denunciando a un chino que en Costa Rica maltrató a dos nicaragüenses, la golpeó, ¿verdad? Y ahora está perseguido, de tal manera que lo que trata este convenio es precisamente de evitar ese tipo de abuso que algunos empleadores cometen contra trabajadores por la indefensión que estos tienen en sus puestos de trabajo. De tal manera que estamos haciendo un llamado a los empresarios, a las autoridades del gobierno y a nuestros diputados para sensibilizarnos que urge la aprobación y la ratificación del convenio 190. Entre los principales abusos que cometen algunos empleadores a sus empleados están los abusos verbales y no verbales. Hay abusos verbales, ¿verdad? No solamente el maltrato físico, sino verbales, pero también hay abusos que no son verbales cuando trasladan a un trabajador sin notificarle a un nuevo puesto de trabajo, cuando le bajan los salarios o cuando no les pagan hora extra, cuando les violentan sus derechos que tienen a la salud, la seguridad laboral. Es decir, hay una manifestación diversa en esta materia y que por lo tanto el convenio viene y trata de regular este tipo de maltrato y de abuso por parte de algunos empleadores o inclusive de algunos funcionarios gubernamentales que le dicen a un trabajador, hoy uno ganaba X cantidad, ahora vas a ganar el 50%. Eso es unilateral, eso es un abuso, eso es un maltrato, es violatorio a la ley. Entonces este convenio viene también a regular y proteger ese tipo de derechos. Los sindicalistas continúan uniendo esfuerzos para que el Parlamento ratifique el convenio antes mencionado. Noticias 12, Darlene Téllez.